Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Paper Mario. Bueno, en el último episodio habíamos recibido un mensaje de nuestro... del tío que nos está supuestamente ayudando, ¿vale? Y nos había dicho que nos fuéramos al bar que está cerca del Coliseo. Así que vamos al bar que está cerca del Coliseo. A ver. Mola un montón. Al bar. Vale, este es el puesto de perritos calientes. Y este será el bar, sí, bar. Bar Hogan. A ver. Hay un trozo de estrella de esos. ¿Será este? ¿A quién tenemos aquí? Pero si es González, te estaba esperando. Ocurrió hace un rato. Alguien dejó delante del local una carta y un objeto. En la carta ponía que te entregara algo cuando vinieras. Y aquí lo tienes. ¡Wow! ¡Un super martillo! ¡Hola, soy Teana! ¡Me alegro de verte de nuevo! ¡Enhorabuena! ¡Ya tienes el super martillo! El poder de ataque de tu martillo ha aumentado. Ahora podrás utilizar una nueva técnica. Vamos a probarla. Es un poco difícil, pero inténtalo. Si mantienes pulsado B mientras giras con esto, tu cuerpo se enrollará. Si sueltas B, atacarás con martillo giratorio. El truco consiste en saltar B después de haberte enrollado mucho. ¡Ah! ¡Uy, LOL! ¡Oh, cómo mola! ¡Estupendo! ¡Se te da muy bien! ¿Otra vez? Pues sí, porque no me quedó muy claro. ¡Oh, cómo mola! No quiero más veces. ¡Perfecto! ¡Ya dominas el martillo giratorio! ¡Oh, puedo destruir esto! Con el martillo giratorio podrás romper grandes bloques como este. Chachi. Por cierto, también podrás utilizar el martillo giratorio en los combates. ¡Hasta la vista! ¡Mucha suerte en tu aventura! Gracias, Teana. Por lo que veo, se trata del nuevo modelo Martillator 2004. Toda una obra de arte. Fíjate con cuánto esmero está hecha la empuñadura. Precisamente este martillo es de los que escogen a su dueño. Es probable que sea un regalo de alguien que te admira mucho. Pero, ¿por qué lo dejaría aquí? ¿Con lo fácil que hubiera sido entregártelo a ti directamente? ¡González! ¡Tienes otro mensaje! Rompe la pared falsa en la sala de la segunda división. ¿Romper la pared falsa en la sala de la segunda división? ¿Qué habrá allí? Pues no lo sé, pero vamos a averiguarlo ahora, Yoshinin. Vamos allá. O sea, ¿qué es? Es así, vale. Vamos para allá. Vamos a la sala de segunda división, aunque creo que no me van a dejar entrar ya. El gran González, hace poco que he recibido la orden de dejarte pasar a la sala de segunda. Adelante. Gracias. ¡Hola! ¡Os mandé a segunda, eh! ¡González! ¿Qué has venido a hacer aquí? ¡Jódete! Ah, a deciros jódete, jódete. ¡Jódete, jódete! Si quieres pelea, salgamos fuera y ajustemos cuentas. Sí, 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 sí. A ver. ¡Yuhu! Un ordenador desastroso. ¿Y esa cosa de ahí arriba qué? ¡Ay! ¿Y con Yoshinin? ¡Epa! ¡Ven, Yoshinin, ven! ¡Ah, joder! No sé si será así. ¡Ven, Yoshinin!
¡Ah! Casi. Creo que sí que es así, ¿eh? Pero he empezado a saltar muy... muy rápido. ¡Ah! No llego, ¿eh? No llego. ¡Ahora! ¡Un informe! Unos papeles que contienen información muy importante. A ver, ¿qué? Es un informe sobre el cristal estelar. Alguien realizó un estudio científico sobre él. Fíjate, González, hasta incluye una fotografía. ¿Quién lo habrá hecho? Esto me huele mal. A ver... informe. Ah, pues vale. Vale, ¿y ahora qué? ¡Vosotros! ¿Qué estáis haciendo ahí? Los luchadores de primera división tienen prohibido el acceso a este lugar. ¿Y qué pretendíais conseguir rompiendo esa pared? ¡Trae eso que tienes ahí! ¿Y se lo das? ¡Jolín, Mario! La madre que te parió... ¡Esa tía me pone enfermo! Ahora que teníamos una pista sobre el cristal estelar... Ahora está claro que el cristal estelar debe de estar en algún lugar del Coliseo. Bueno, pues vale. ¿Qué podríamos hacer? A ver... ¿Qué podríamos hacer? Lo primero, guardar partida. Lo primero, guardar partida, y luego creo que por aquí no nos van a dejar. No puedo entrar si no me han llamado. Ahí está. ¿Así que no sabes quién ha podido entrar en el interior? Eso es, Telisa. Ciertamente me pareció oír un ruido extraño. Entendido. Yo me hago cargo yo. Puedes volver a tu lugar. Una cosa más. No comentes esto con nadie. Hola. ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¿No sabéis que está prohibido acercarse a lugares no autorizados? ¿No sabes que te voy a perseguir hasta que me devuelvas eso? La habitación del campeón. ¿Y por aquí? La sala de luchadores de primero... ¿Qué tal, González? ¿Cómo te encuentras? ¿Yo? Ahora mismo estoy buscando información. Por cierto, ¿conoces los 7 misterios del Coliseo? Pues no. Sobre este lugar circulan varios rumores. Uno de los más extraños es el de los 7 misterios del Coliseo. Precisamente estoy investigando el tema. ¿Quieres que te hable de los 7 misterios del Coliseo? A ver, háblame. Jejeje, ¿cuál de ellos quieres escuchar? LOL, el retrete caníbal. En la sala de los luchadores de segunda división hay una pared falsa, ya lo sé. Restos de luchadores muertos. ¿Las escaleras misteriosas? En el piso superior del Coliseo... Madre mía. Leonardo es un tipo de lo más misterioso. A pesar de tener más de 60 años, no los aparenta. Debe de estar sometido a un entrenamiento muy severo. Sobre Telisa también circulan inquietantes rumores. En algunas ocasiones desaparece sin dejar rastro. Algunos luchadores han visto cómo Telisa entraba en los servicios y no volvía a salir. ¿Cómo? ¿Que son más inquietantes los luchadores que espían a Telisa? ¡Qué va! ¿Y esto? Vale. ¿Y esto? Ah, es para salir. Vaya gaita. Sí, sí, ya. Vale, ¿y ahora qué? ¡Uy, esta es mi amiga la ratulina! ¡Hola, mi querido Mostachín! Parece que has subido a la primera división. Será mejor que te andes con cuidado. En el Coliseo parece que se está cociendo algo. Llámalo intuición de ladrona. Sí, a mí también me lo parece. Ratulina. ¡Mira, estoy ahí! ¿Cómo mola? Ah,
A ver, pues nada, tendré que volver a mis aposentos, supongo. Vale. A ver, ¿pasa algo por aquí o no? Está ocupado, joder, ¿quién será el cagón? Vamos a descansar porque no sé cómo voy. Y no sé si tendré que seguir luchando. Hey, vamos a seguir luchando. El próximo 9, Isa y Fernán. No puedo usar objetos. Vale. Pero estos no me habían ganado. No sé si estos me habían ganado, ¿eh? Pam, 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 pam. Creo que sí. A ver. Estos me habían ganado la otra vez, creo. No usar objetos. Es que no me dejan acercarme. No me dejan acercarme. Vale. ¿Dónde vas con la piedra? No puedo utilizar las... Y con doble salto, pues dudo... Con salto dudo mucho que pueda hacerle nada. Sí, daño en el pie. Vamos a tirar vendaval. No les afecta a nada. Vamos a cambiar a Gumarina. Pero que me dejéis de tirar piedras, carayo. A ver, Gumarina. No, cabezazo no, descripción. A ver cómo era esto. Si te acercas demasiado, ¿no? A base de objetos. Y no puedo usar objetos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Es que no puedo utilizar objetos. ¡Uy! Me retiro. Me retiro porque solo se les puede vencer con objetos. Manda huevos también. Sí, tengo algo que decir. Devuélveme mi maldito... Y aparte no tengo objetos tampoco para... Era con lo del Pou, me parece. Con lo del Power este. Gumarina, vuelve para tu casa, anda. Quita. Pero mientras no me permitan utilizar objetos, no sé qué voy a hacer. Vamos a ver. No sé si es que ha sido cuestión de mala suerte o es que no puedo ascender más. Vamos a ver si puedo comprar algún objeto por aquí. Creo recordar que había una tienda por aquí. ¡Mira! Una foto de un perrito caliente. Aquí hay una tienda. Pero hay algo útil en ella. Quita 5 PC a los enemigos del suelo y del techo. Pues voy a comprar eso. Y de hecho me voy a comprar más de uno. Vale, no puedo llevar más objetos.
Voy a intentar vencerlos ahora, a ver si no me permiten utilizar objeto. Porque no recuerdo, no me acuerdo sinceramente si lo de no utilizar objetos es porque he tenido mala suerte y justo no me permiten utilizar objetos en este, o porque no me van a dejar utilizar objetos contra este porque no me van a permitir subir más. Así que voy a mirar. Tranquilo, Yoshinin, estoy aquí. Vamos a mirar si nos permiten utilizar objetos o no. Esta Telisa, ¿qué andará buscando? No podrás utilizar los PF, perfecto. Pues me parece correcto tu secreto. Sí, quiero descansar. Una siesta de 2 segundos ahí. Porque vamos, se echan una siesta de 2 segundos y ya se recuperan, porque ya me dirás. Vale, y ahora en teoría sí que tendríamos que vencer a estos dos, asquerosos. No puedo utilizar los PF, pero no me importa. ¡Venga, Mario! Ja, 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 sí. Ahora vais a enteraros vosotros. Ahora os vais a enterar vosotros, hombre. No usar PF, no te preocupes. ¡Piedra terremoto! ¡A tomar vientos, hombre! ¡Tanta tontería! Es que hay veces que hay mala suerte y no te permiten hacer justo lo que tienes que hacer para vencer. ¡Fue fácil! ¡Fue fácil, Yoshinin! ¡Qué mono es! Dame mi dinero, marrana, y mi manuscrito es extraño. Es que sí que tengo algo que decir. Bueno, pues nada, vamos a seguir. A ver. El número 7, los anticupas. No podrás usar a ningún miembro de tu equipo en este combate. Pues vale. Tengo que ir sola, Yoshinin. No me eches de menos, Yoshinin. Volveré, pequeño. ¿Que no puedo usar a ninguno de los miembros de mi equipo? ¿Qué quiere decir? ¿Que voy sola? ¿O que simplemente no puedo atacar ni hacer nada con ellos? Porque no tengo ni idea. ¡Te la tengo jurada, González! Ya. Qué miedo, oye. No usar a los miembros de tu equipo. Vale. ¡Mira, está ahí Luigi! No, no puedes hacer nada, Yoshinin. No puedes hacer nada, Yoshinin. Oye, ¿qué queréis que os diga? Voy a utilizar el objeto este que me queda. Ah, pero no le doy al de arriba. Pues entonces no lo uso. ¡Joder! ¿Cómo aguanta, no? ¿Te fastidias que no le haces daño a Yoshinin? Bueno, ¿qué? ¿Te vas a morir o qué, anticupa? Grache mille. Qué lento todo. Doble salto. Ale, y pa'l suelo. ¿Qué haces? ¡Ah! ¡LOL! ¡LOL, LOL, 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 LOL! ¡Qué LOL, ¿no? ¡Uf! Es que no sé qué os diga, ¿eh? Vamos a hacer un martillo terremoto.
No sé si... utilizar objetos se permitirá. No tengo ni idea, ¿eh? Igual ya con esto la he cagado. ¡Me van a matar! ¡Va, me han matado! ¡Me cago en la leche! Gran González, eso por no querer utilizar el objeto. ¡Por avariciosa! Bueno, pues me mantengo en mi puesto. ¡Ay, pobre Yosininka, está todo debilucho! Pobrecito Yosininka, está todo debilucho. Y creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Después de manquear un ratito y de darnos cuenta de que la Telisa es una cabrita considerable, vamos a guardar aquí, lo vamos a ir dejando por aquí y el próximo día ya seguiremos ascendiendo puestos, que hoy no estoy muy fina. ¿Por dónde se guardaba? No, por aquí se guardaba. Así que espero que os haya gustado, dadle a like, suscribíos, seguidme en Twitter y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!